Hola, hola, ¿cómo están? Feliz inicio de semana para todas. Feliz inicio de semana llena de cosas lindas, llena de aprendizaje, de alegría, de gente nueva, de muchos saludos, de muchas bendiciones, que esta semana aprendamos muchísimas cosas nuevas y también nos llenemos de buena energía, chicas. Feliz, feliz inicio de semana. También para todas las cumpleañeras de hoy, de esta semana, felicidades para todas. Saludos para todos lados. Chicas, ya son muchos países. Ya no me los voy a aprender de memoria. Déjenme sacar mi acordeón porque Mariela me lo mandó. Entonces, bueno, ahí están todos. Los países a los que llegamos y bueno, yo más que emocionadísima, agradecida. Ay, no, tenemos tantas, aquí están. Todos los países, aquí los tengo. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Cuba, Venezuela, Chile, República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Uruguay, España, Italia, Francia, Alemania, Japón, Arabia Saudita, Grecia y en África también por allá llegamos. ¿Qué tal? Imagínense todos estos lugares, en algún lugar del mundo donde esté por ahí y que se hayan conectado por primera vez y digan, ¿quién es ella? Bueno, pues yo soy Claudia Aranda. Y comparto con ustedes esto que me encanta, que es la costura creativa, el patchwork y todo lo demás. Todo, todo lo demás. Saludos desde Chihuahua. Chicas, rapidito, porque ya viene la invitada. La invitada está nerviosa. Pero la invitada, todo el mundo vamos a apoyarla porque acuérdense que todos somos compañeras. Y es una compañera de nosotros, es un nuevo talento. Así que vamos a aprovecharla al máximo. Además, tiene muchísimas cosas que nos va a mostrar. Además de eso, pero vamos a esperar que se relaje. Por ahí me está viendo y se está riendo ella. Ahorita les platico. Pero antes, acuérdense que va a haber una dinámica. Mi primer rifa, que viene siendo la de la semana pasada, pero la semana pasada como que estuvo ahí, entonces la voy a hacer el día de hoy, ¿ok? Porque va a haber, a ver, es una, dos, tres rifas semanales y la final, acuérdense que es la máquina de coser. Bien, bien atentas. La máquina de coser. Por ahí Mariela ya compartió todos los requisitos, que entre ellos es dar like, compartir, acceder a todas mis redes sociales. Y al final nosotros vamos a poner, ay, ¿dónde está? ¿Dónde están? Mariela me manda tantas de veras. ¡Ay! Aquí están, aquí están, aquí están. Dice, bases para participar en el sorteo de la máquina de coser. Ver las clases del festival. Ya sé que muchas de ustedes las ven repetidas, pero por favor véanlas y darle un like. Dar like a Facebook y activar y suscribirse a mi canal de YouTube en todas las clases. Sigan mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y las que se acumulen. Suscribirse a YouTube y pertenecer al grupo, pero por supuesto, esa debe ser primero, hermana, la de pertenecer al grupo. ¿Ok? Pero no se preocupen, yo sé que todas están al pendientes y vamos a hacer esto. La máquina se la voy a mandar a donde quiera que ustedes estén, ¿ok? No digo qué marca, no digo qué nada, porque según en dónde se encuentren, yo voy a hacer allá la compra y se las van a llevar a su casita. No sé cómo, pero pues dijeron que así se podía. Entonces, pues bueno, vamos a ver si se puede. Y pues bueno, la rifa por semana es la que voy a dar ahorita la convocatoria. La de la semana pasada fue de observación. Si ustedes observaron, yo me puse todas mis playeras que yo he hecho con patchwork. ¿Se acuerdan? La blanca fue la primerita, chicas, que me hice. Con esa camiseta blanca ya tengo fácil unos 5 años y no se ha hecho nada, ¿ok? Y así sucesivamente todas las demás.
Entonces, yo quiero que ustedes pongan atención en todos esos detalles que de repente van a ver y vean lo que traía puesto la semana pasada en todas las clases. Y quiero, ahí va la dinámica, ¿ok? Todas las que contesten correctamente van a participar en la rifa de esta semana, ¿ok? Y el premio para esta semana va a ser el acceso a un taller, el de bolsas y bolsas, que de verdad está maravilloso, ¿ok? Ese acceso de bolsas y bolsas está maravilloso. Son seis bolsas las que compartí con ustedes, seis bolsas, clases de 2 horas y media, la verdad está genial. Pregúntenle a las chicas. Entonces vamos a tener un acceso o dos, no sé. Y luego ya ven que me emociono y bueno, y doy otros más. Así que, por favor, ahí va la pregunta. ¿Cuál camiseta o cuál, más bien, cuál dibujo o cuál apliqué, realicé aquí con ustedes? Que lo vieron en vivo y en todo color. ¿Ok? ¿Cuál es? ¿Ok? Voy a estar ahí, vayan dando pistas. Por ahí pónganlo y cumplan con todos los requisitos. Y vamos a pasar esa rifa, que la vamos a hacer, yo creo que para el viernes o un día en la mañana, ustedes estén al pendientes, hacemos la rifa, ¿ok? Los que salgan ahora, la contestan. Ya están, muy bien, excelente, chicas, muy bien, me encantan, un abrazo. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada, mientras ustedes están, ¿cuál fue? Vayan ustedes ahí poniendo. Y ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Nubia Azucena, ella es de México, y bueno, es una nueva quilters, es una nueva artista textil, que de verdad me encanta cómo trabaja, me encanta el entusiasmo que siempre pone, y me encanta porque siempre trabaja dos cosas a la vez, está practicando y está haciendo. Ya tengo la fortuna de conocerla, ella ha estado en mis talleres y cursos, así que yo sé que ella es súper aplicada. Entonces, pues bueno, vamos a darle la bienvenida y platicar un ratito con ella, con Nubia Azucena. Chicas, saluden a Nubia. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí con algo de nervios. No pasa nada. Mira, somos 150 personas viéndote, así que tú tranquila. A ver, Nubia, preséntate con las chicas. Bueno, miren, mi nombre es Nubia Azucena y soy de México, del estado de Sinaloa. A ver, casada, soltera, hijos, a ver, platícanos todo. 20 años tengo de casada ya y tengo tres niñas. Aparte se come años, chicas. Miren, nada más jovencitita. No, ya tengo mis añitos. No digas. Así dejámonos. A ver, Nubia, platícanos por qué la costura. A ver, ¿de dónde salió? A mí me gustan mucho las manualidades, la costura creativa, la pintura, bordar, tejer, de todo un poco. Lo que me gusta, que veo y me gusta, intento hacerlo. Siempre. Pues como todas, ¿verdad? Como todas las que estamos aquí. Sí. Y la costura, pues la he estado aprendiendo con usted, porque la conocí en pandemia. En pandemia. En un programa, creo que usted era invitada, y desde ahí yo la busqué. ¡Ay, qué linda! Entonces, y estoy en el grupo, yo creo que fuimos de las primeras en el grupo. Y ahí sigues. Qué linda, Nubia. Mira, Nubia, te están mandando saludos todas. Que jovencita, que saludos, que muy guapa. Y bienvenida al festival. Chicas, ahorita quiero que vean, porque al final de la clase nos va a mostrar todo lo que sabe hacer. Y van a querer otra clase con ella, estoy segurísima, segurísima. Y bueno, a ver, ¿y por qué de repente la costura creativa te llamó tanto la atención, Nubia? Me gusta, siempre me ha gustado mucho. Nunca me había animado a coser. Mi mamá sí es costurera. Y yo entré a cursos de pintura textil, hacer manteles, servilletas, blusas. Esta yo la hice.
Bueno, yo la pinté, porque la hechura mi mamá me la hizo, porque yo no sabía nada de coser. Ya me he animado con usted a hacer la falda, ya hice la falda. Le dije, ya empecé. Y siempre me ha gustado mucho y dije yo, pues tengo que coser las cosas yo también. Porque mi mamá, si era pintar, de cuenta, pintábamos el forro para el microondas, yo lo pintaba, pero mi mamá me lo armaba. Y dije yo, pues tengo que perderle el miedo. Y la conocí a usted y fue cuando me aventé. Ay, qué bueno, Nubia, qué bueno. Me encanta. Porque esto ya se está acabando, esto de las... de las manualidades, las artesanías, el bordar, tejer y todo eso, la verdad, hay que pasarlo a generaciones. Y lo que tienes niñas, pues adelante, que te vean, que te vean, que te vean haciendo las cosas. Sí, de mis tres niñas, a la chiquita es la que se pone conmigo. Si yo estoy pintando, mami, ¿me enseñas a pintar una manzana? Ah, sí, vente, le digo. Y ella es la que se junta conmigo. Las grandes no, no les da por ahí, pero la chiquita para allá va. De hecho, pinto y yo la pongo a ella a pintar piedritas. ¡Ándale, mira! ¡Qué bonito! Hay que pintar y la enseñé a pintar piedritas y por ahí va. Y ahorita me dice, mami, ¿me compras una maquinita? Sí, sí te voy a comprar una maquinita también, le digo, chiquita. ¡Ay, no! Pues qué gusto, Nubia, qué gusto y qué bueno que te animaste, porque se ve que tienes el gusto, se ve que tienes la pasión, que es la que les comento a todas, que yo creo que todas traemos esa... que se nos mueven las manos cuando vemos algo y queremos aprenderlo, pues bueno, por ahí se empieza, ¿verdad? Con el, por la vista, por sí. La vista. Porque mi niña mayor me dice, mami, se usan mucho los trajes de baño de tejidos, de crochet, ¿sabes hacerlo? Pues mira, le dije, sé hacer cadenitas, que me enseñó mi mamá es la que me ha enseñado lo que me dio usted. Y le dije, pero vamos a ver un tutorial y lo hacemos, y se lo hice. Ya ves, no, eso es lo bonito, que y ellos aprenden, los hijos aprenden de ver, ¿no? Sí. Ellos nos ven y ellos, pues, a través del ejemplo, ¿verdad? Ellos también aprenden mucho. Nubia, te mandan saludos, ya sabes, de todos lados. Colombia, Costa Rica, Venezuela. Hola, bella Nubia. dice, es muy importante transferir la enseñanza. Exactamente, de eso estamos hablando. Fíjate, qué buen tema. ¿Tú que tienes hijas? ¿Y tus hijas cuántos años tienen, Tam? La mayor tiene 18, la del medio tiene 14 y la chiquita acaba de cumplir 10. Sí. Imagínate qué edad es tan importante porque tienes de las tres edades. Las tres en carácter y en físicamente también. ¡Ay, mira, qué bueno! Dice, qué rico hablan las mexicanas, ¿eh? ¿Qué tal? Saludos, Ángela Carrasquilla nos manda, dice, qué rico hablan las mexicanas. Pues te mandan muchísimos saludos. Y ahora quiero que nos platiques qué es lo que nos vas a compartir. Bueno, yo preparé la clase, va a ser un estuche o una carterita para las femeninas. Como tengo tres niñas y ya saben que todas, pues les da pena sacar su toallita, cosas así, pues dije yo, les voy a hacer algo. Yo les hago sus estuches para la escuela también. Sí. Pintar. Oye, y hablando de la economía, Nubia, o sea, también te ahorras un buen, porque en tanto vestuarios o que la bolsita para esto, que el regalito también para la amiga. O sea, la verdad, yo creo que sí está bien. Sí, porque hasta de la escuela cuando van a salir en bailable, los bailables mexicanos y todo, que es su traje de manta, mi mamá se los hace, yo se los pinto, porque todos con sus flores y todo mundo, te quedas, ¿y de dónde lo compraste? No, pues yo se lo hice, y te quedas, se sorprenden de que, no, ¿cómo puedes hacer eso? Me dicen. Así, o sea, es más. La fue reina en el kinder, fue reina en el kinder, y yo dije, pues, ¿qué le pongo? Pues le mandé a hacer el vestido, ¿sabes qué? Quiero el vestido así, y así, y así, y se lo pinté. ¡Wow! No lo tienes que mostrar, Nubia. Lo tienes que mostrar ese vestido. Imagínense, un vestido pintado a mano. Sí, de a la costurera que me lo hizo porque lo mandé a hacer, porque pues ya para aventarme a hacer un vestido, pues no, hombre, ¿cuándo? Sí quiero, ¿no? No me quiero quedar con las ganas. Pero yo se lo dibujé, se lo pinté y todo mundo, ¿cómo que tú se lo hiciste? ¿Dónde lo compraste? No, pues yo se lo pinté. Y la costurera, ella, la modista que se lo mandé a hacer, ella me dijo, ¿sabes qué? Si lo quieres vender, véndemelo para yo rentarlo. Pero pues yo se lo hice a mi hija y le dije, mami, le dije, tenía, te van el kinder, 5 añitos.
y ahorita ya tiene 10. Y le dije, hija, la señora me dice que si se lo vendo, ¿quieres que se lo venda y el dinero te lo doy a ti? No, mamá, me dijo, yo lo quiero de recuerdo. Ahí está. No los tienes que mostrar. Imagínense qué trabajo tan bonito y tan artesanal. No, hombre. Oye, Nubia, me dice Keiler, dice 18, pero si te ves de 18, ¿cómo es posible? Dice. Que tu hija mayor va a parecer tu hermana, pero por supuesto, sí. Imagínate. Sí, sí, claro. Que parece mi hermana, es de mi hija, sí me han dicho. Pues excelente, Nubia, excelente. Vamos a dejarte trabajar. Aquí voy a estar, Nubia. Tú platícale los materiales, tú platícale todo. Yo aquí voy a estar al pendiente de todas las preguntas. Dicen, me quito el sombrero a las pintoras, ¿eh? ¿Qué tal? ¿No? Aquí te están mandando un montón de saludos y pues ya casi somos 200. No te quería decir, pero somos como 200. Así que ya te está dando así como que, no, adelante, Nubia, aquí vamos a estar, tú tranquila, disfrútalo. Cualquier pregunta, yo voy a estar aquí al pendiente y también de todas ustedes, chicas. Y por ahí Mariela va a poner la preguntita que les hice para ese premio. A ver, ¿cuál camiseta pinté o cuál apliqué, pinté aquí en una clase el año pasado o el antepasado? Ya no me acuerdo. Porque la maestra sí regala bien. Yo he sido afortunada dos veces. ¿Ven? Ya ven, chicas, ¿ven? ¿Ven? Así que pongan atención ahí y pónganlo por ahí. Un curso, creo, de la cartera me gané y un taller. Ya ven, chicas, ya ven, ándenles. Muy bien. Ahora sí, Nubia, a trabajar. Aquí voy a estar cerquitas, chicas. Bueno, les voy a pasar los materiales para la cartera de toallitas femeninas. Va a ser en materiales, vamos a necesitar un rectángulo de 10 por 5 y medio pulgadas. Va a ser nuestra tela de vista. Otro rectángulo para el forro de la misma medida y dos rectángulos de 9.5 por 5, perdón, un rectángulo de 9.5 por 5 pulgadas de entretela. Va a ser un poquito más pequeña de la tela de vista. Y dos rectángulos de 9 por 5.5 pulgadas que va a ser para los bolsillos interiores donde van a estar nuestras toallitas. Y para cerrar la bolsita para el broche, podemos usar un pedacito de elástico de 4 pulgadas, uno delgadito, de elástico de 4 pulgadas, un botón, o si lo queremos cerrar con una jaretita, va a ser un rectángulo de la tela de vista, si quieren, o una que le combine, de 2 por 5 pulgadas, que es este. Yo a este yo ya le puse un pedacito de pellón o friselina. Y la entretela, de la entretela podemos usar fieltro, pellón grueso, depende de la tela que usemos por fuera. Por ejemplo, yo he hecho de mezclilla y la mezclilla pues es más gruesa y a esa le pongo solo un pellón delgadito. Y esta de algodón, para esta voy a usar fieltro. Y ahora ya con los materiales seleccionados vamos a empezar. A ver cómo nos va. Miren. Esta va a ser mi tela de vista. A la tela de vista yo le voy a pegar por atrás un pedacito de fieltro, un poquitín más chiquito que nuestra tela de vista. Aquí lo voy a recortar porque me quedó poquito grande por acá, pero lo recorto. Sí, ya si tienen una pregunta, me la hacen y ya se las contesto, alguna duda o algo. A este yo lo pego con un poquitín de pegamento en barra. El tip que nos ha enseñado nuestra maestra. Miren. Es el primer paso para empezar. Ya teniendo pegada el fieltro a nuestra telita. Nubia, vamos a preparar. Nubia, disculpa que te moleste. ¿Puedes mover un poquito más la cámara hacia la mesa, por favor? Abajo. Sí, porque dicen que no ven la mesita. Ay, las estaba, miren, ven. Ándale, a ver, voy a checar. Vamos así. A checar. Vamos a checar.
para que no estorbe. Conéctame, bueno, ahora muévela un poquito más a la mesa. Abajo. Sí. Así. Así, sí, yo creo que sí. ¿Cómo sí. ven, chicas? Aquí se ve. Sí se ve. Ahora muévela, pero hacia, ¿cómo te diré? ¿Hacia la pared o qué tienes enfrente? Ahí, exactamente. Sí. Ándale, ahí se te ve tu máquina y ahí se ve también la cama. Sí. Listo, listo, chicas. Preguntitas, nada más era eso, que querían que, pues, si sí. pudieras mover la cámara. Ah, ok. Muy bien. No, mi amor. Ah, sí, desconéctalo si quieres. Ah, es que me están conectando la plancha para darle calorcito aquí y que quede bien pegadito. Sí, deja ver si calar si ya está prendidita. Sí, ya. A ver, ahorita que caliente. Y vamos a marcar nuestras telitas el centro de esta manera. Lo vamos a doblar a la mitad para marcar el centro y poner ya sea nuestra de broche, nuestra jaretita o el elástico. Porque puede ser de elástico o puede ser un pedacito de tela para hacerle el broche. Ya depende cómo lo queramos usar. Así, de esta manera. Nada más un pequeño piquetito a cada lado para marcar el centro. Es más rapidito. Así. Así con todas nuestras piezas. El forro también. Yo opté por el forro de la misma tela. Y podemos aquí reciclar, porque yo he hecho de pantalones de mi esposo, que ya están viejitos y eso, reciclo los pedacitos de tela y he hecho de mezclilla y los he pintado la vista o los he bordado también de listón. Así, ya teniendo nuestras piezas marcadas del centro, vamos a marcar las de la bolsita también. Las de la bolsita las vamos a doblar. Este es nuestro rectángulo para la bolsita y lo vamos a doblar a la mitad, así, y lo vamos a planchar. Y doblamos otra vez a la mitad para sacar nuestro centro. Le damos un piquetito para que sea nuestro centro. Igual con el otro. Doblamos a la mitad y mitad para marcar nuestro centro. Podemos marcarlo con lápiz o igual con un pequeño piquetito. Y ya nos queda marcado el centro. Si ya teniendo marcados, vamos a preparar nuestra jaretita, o aquí es donde va a ir nuestro elástico para cerrar. Si uno quiere poner el elástico, va a ser por la parte de enfrente, ¿no? Así, de nuestro derecho, vamos a poner el elástico en el puro centro. Sí, vamos a usar elástico y botón. Si no, vamos a preparar nuestro pequeño rectángulo de 5x2 para hacer nuestra jaretita, que es lo que yo quiero hacer. Lo vamos a doblar a la mitad y vamos a coser por nuestros lados, a un cuarto por cada lado. Nubia, ahí la tela, pues obviamente puedes cambiar ahí de colores, y la tela de algodón y también reciclable. Recicla. De mezclilla también se le puede poner ¿cómo se llama? La entretela. Aunque sea una tela más gruesa o así. De mezclilla le pongo entretela, pero delgadita. Un fieltro delgado o el tricot adherible. Okay. Nada más. Ya la tela de algodón uso pellón grueso o fieltro, que en este caso es el que yo estoy haciendo. Es tela de algodón y le voy a poner usar fieltro del otro lado. Pero con las camisas, ya ven que de nuestros esposos, no sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa que se le desgastan mucho del cuello, creo yo que por el uso o por la lavadora, y de los puños, las mangas largas. Yo, como ese es algodón, yo se las recorto y saco mis retazos y son muy buena forma para reciclar. Sí, sí, excelente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicas, ahorita que estoy aquí? No, todo muy bien. Bueno, tiene también en Instagram, chicas, y por favor, aquí lo voy a poner, para que vayan al Instagram y le regalen un like. ¿Ok, chicas? Ahora ¿listo? Vamos a coser nuestra jaretita. Vamos a coser solo de este lado. Vamos a dejar abierto
para voltear. Solo vamos a coser así, a 1/4 de pulgada. Llegamos a la esquinita, levantamos y giramos. Nubia, platícanos de tu máquina. Es que mi esposo me hacía carrilla hoy y le platiqué a Claudia. Me dice, bueno, amor, ¿cómo vas a dar clases con esa máquina viejita? Y yo, ¿qué tiene mi máquina? Le digo, pues es que ya está parchada, me dice. Y yo, no importa, le dije, es heredada mi máquina, mi mamá me la regaló. Es de las maquinitas bien viejitas. Es puro metal. Yo le mandé a hacer este cajoncito porque ya no tenía ni patitas, pero mi mamá me la regaló. Y en la semana se estrenó, pobrecita, o yo más bien, porque se me cayó y se me quebró de aquí de arriba. La quiero llevar a arreglar antes de que mi mamá la vea. Pero porque le puse cinta para que no se me viera tan fea. Pero le digo a mi esposo, no me da pena, porque si estoy heredada, mi mamá me la regaló y yo coso muy bien con ella y jala muy bien. Le digo, no te me vayas a estrenar hoy. Ya, a ver. Pero aquí va. Gracias, mira. Nubia, que explica súper bien, ¿eh? Dice que explica súper bien y que tienes nombre de telenovela, ¿eh? Ay. ¿Qué tal? Y que las máquinas heredadas son las mejores. Ah, pues sí, mi mamá me la regaló esta. Miren, ahora ya ha cosido nuestros lados, yo tengo mi tijera de puntitas, pero igual yo le recorto para que quede más parejito, casi al ras, ¿verdad? O le podemos hacer piquetitos para voltearla, más fácil, para que nos quede pues más bonito a la hora de voltear. Mira, ya volteamos y podemos, bueno, pues yo tengo aquí mi ganchito, ¿verdad? Los trucos que aprendemos aquí con la maestra. Yo me fui por mi ganchito cuando dice la maestra. Con un ganchito, pues yo me fui y me compré mis ganchos. Y sí, es cierto. Yo lo hacía con un lápiz, pero sí está más fácil con el ganchito. Y ya saco todas las esquinas. Y aquí le vamos a hacer un pespunte a la orillita para darle una mejor vista. Planchamos antes de dar el pespunte para que nos quede más bonito. Aquí tengo mi plancha bajito porque estoy en un espacio muy pequeño. Pero aquí nos adaptamos. Le plancho y vamos a dar el pespunte. Me faltó un poquito aquí en la esquinita. Para que quede más bonita la esquinita. Ahí está. Y voy a la máquina hacer nuestro pespunte. ¿Sí? Llego a la esquina, levanto y giro. Llego, levanto y giro. Ay, se me atoró. Ahí está. Emparejo para ya ponerla donde va. Esta va a ser nuestra tela de vista y es en este momento en el que se pone. Saco mi centro de la misma forma en la que saqué la otra de la tela de vista para centrar muy bien. Así. Y es aquí donde va. Puedo detener con un alfiler para que no se les mueva. Yo creo que este no tiene punta. Voy a tomar otro. Ahí está. Así. Y voy a coser para asegurarme que no se me mueva a la hora de poner la otra pieza. Amarro.
corto el hilo y corto los restantes para ir dejando más limpio el trabajo. Ahora aquí retiro el alfiler y aquí es donde vamos a poner, ya van nuestros bolsillos en este, en esta parte. La orilla del doble, donde del doblez, es donde va para el centro, ¿no? Hacia este lado, así. La otra pieza, igual, es la que doblé y va hacia este lado. Aquí podemos hacer un pespunte antes de colocarla de, en estas orillas, donde doblamos. Lo voy a hacer. Así. Ahora la otra pieza, igual vamos a hacer el pespunte de la misma manera. Lo colocamos aquí. Sí, se alcanza a ver bien, ¿verdad? Todo muy bien. ¿Qué explicas? Que qué bárbara, que les encanta tu seguridad. Oye. Que mucha paciencia. No, estamos todas aquí en heladas viéndote y trabajando también. Aquí muy bien. Excelente, Nubia. Las puntitas, las que marqué, que esté bien centrado para que nos quede, pues, más pausito nuestro trabajo. Y aquí aseguramos con alfileres para que no se nos mueva al momento de coser. Así. Y la otra pieza también, porque vamos a coser todo alrededor, parejito. En este es todo, 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 todo el contorno. A un cuarto de pulgada. Podemos empezar del lado que sea porque aquí no se van a dejar espacios. Aquí es todo coser alrededor. Voy a pasar a la máquina. Llego a la esquina, levanto y giro. Ven, eso le pasa, se me ha estado atorando, pero le digo tranquila y vamos. Llego. Igual, levanto y giro. Aquí lo aseguro para que quede más parejito. Aquí revisamos que esté bien y continuamos. Es bien rapidito, ya casi terminamos. Bien, bien rapidito. De hecho, aquí las más expertas en la máquina lo pueden hacer en un solo paso. Ahorita van a ver cómo. Porque está bien sencillo. Retiro mis alfileres para evitar picarnos. Y ahora va la otra pieza, la del forro, que yo opté por la misma tela de vista. Y va a ir frente con frente. Así, facilito. Y pongo alfileres de igual, checo mis centros y pongo mis alfileritos para asegurar.
Ay, este es el que no tiene punta. Lo voy a separar para no estar batallando con el mío, sin puntita. ¿Sí? Sí, miren, de este lado es donde está mi jaretita con el que voy a hacer el broche, ¿verdad? Entonces, yo voy a dejar un espacio ahora aquí para voltear, pero me voy a asegurar de dejarlo del otro extremo, de donde no está el broche. Ahorita van a ver, porque es más fácil para voltearlo. Entonces, voy a empezar yo a coser de este lado, de donde no tengo la jaretita o el elástico, que es donde va a ir para el broche. Para de aquí empezar, voy a dejar un espacio por aquí voltear. Si hay alguna duda, me dicen y me regreso o hacemos otro, no sé. Voy a empezar a coser y para asegurar. Que todo excelente, Nubia. Que muy bien, que mucha paciencia, que les encanta tu cómo estás llevando la clase. Muy bonito proyecto y muy bien explicado. La escucho como nos está dando la clase y es como escucharme, dice. ¡Qué bien! ¡Súper bien explicado! No, no, no. ¡Excelente! ¡Excelente! Bueno, sigo. Y ya para llegar un poquito, unos centímetros antes de la esquina, levanto y giro. Listo. Igual, levanto, giro. De este lado es donde les digo que tenía, aquí se siente la jaretita para poner nuestro broche. Este es el que sí tengo que coser todo. Para asegurarla bien. Llego, levanto y giro. Para darle vuelta, para dejar nuestro espacio y dar vuelta. Corto. Voy a retirar alfileres para la hora de voltear, no nos vayamos a picar. Así queda, miren. De este lado quedó el fieltro que le puse para la tela de vista. Este es el otro lado. Y aquí está nuestro agujerito para darle vuelta. Antes de dar vuelta, voy a cortar las esquinas para que nos quede mejor a la hora de voltear, más bonito. Corto nuestras esquinitas con cuidado de no agarrar la costura. Si que podemos también cortar un poquito más al ras si queremos que nos quede mejor. Corto un poquitito. Corto mis hilos que no había cortado. Y ahora sí, a dar vuelta. A ver si nos quedó. Miren. Sí. Con cuidadito. Sin miedo, chicas, sin miedo se voltea. No pasa nada si rematamos bien. No pasa nada, exactamente. Y si no, pues lo volvemos a voltear y le volvemos a rematar. Y ya con nuestro ganchito, palito, pluma, lo que sea, buscamos nuestras esquinitas. Miren. Para voltearlas bien, que nos queden bien bonitas.
Ahí va. Falta este lado. Sí. Aquí podemos. Este es por el donde abrí, donde volteé. Miren, queda de este lado. Aquí podemos coser a mano o en la máquina. A mí me gusta más en la mano porque como no vamos a dar pespunte alrededor, nos puede quedar aquí jaladito. Entonces con la mano a mano es mejor. Porque aquí este hoyito queda por dentro, no se va a ver, miren. Este es nuestro bolsillo. Pero de cuenta, esta es nuestra tela de forro. Mi vista es esta. Es así. Le doy vuelta. Y el por donde volteé, no se ve, miren, queda adentro. El agujerito donde volteé está aquí adentro. Si yo lo hubiera cosido con máquina, aquí me queda agarrado. Entonces es mejor a mano. Y es rapidito. Volteo al otro lado. Voy a quitar la basurita de aquí. Y saco nuestras esquinitas bien. Es súper, súper rapidito. Planchamos. ¿Sí? Ya terminamos, es todo. Está bien facilito. Miren. Doblo la mitad. Y listo. Aquí es donde va a ir nuestro broche. Miren. Es todo. Aquí podemos poner broche. En este, yo opté para ponerle broche así de presión. Puede ser de estos cosidos, que van cosidos. O de los que son botoncitos así de presión. ¿Dónde está mi cajita, Maral? Acá está. Miren. Con este aparatito. De estos. Si no tenemos de estos, puede ser de los que van cosidos, que encontramos en cualquier mercería, que van cosidos, o estos. Yo aquí me compré este estuchito y trae todos los colores. Puedo ponerle un amarillo o un azul, que le combine también, le combina el azul también muy bien con las florecitas que trae azul en nuestra tela. O uno blanco. Y sería todo, está bien facilito. Bien rápido de hacer. No sé si tengan alguna pregunta. O les muestro también, acá tengo uno, cómo me queda con el elástico. Poniendo el elástico en lugar de la jaretita al mismo tiempo, es el elástico, miren, yo este lo tengo aquí con el elástico y se cuece el botón y es todo. Y ya tenemos nuestro estuche para nuestras toallitas femeninas. ¿Alguna pregunta? Nubia, me encantó porque está bien rápido, bien rápido, y bien práctico. Sí. Me platicabas hace ratito que también lo podemos hacer pues de varios tamaños. Ah, sí, miren. Podemos cambiar la medida y nos sirve como un tarjetero. Aquí lo tengo. Miren. ¿Lo puedes acercar un poquito más a la cámara? Ándale. Es lo mismo. Se hace de la misma manera. Miren, yo es la jaretita. A este ya le puse su broche. Y nos sirve como tarjetero. Cambiando nuestras medidas nada más. Excelente. Muy bien. Súper. Me encantó porque puede ser muy variado. O sea, para mil cosas. O sea, podemos utilizarlo para muchas otras cosas. Me encantó, Nubia, me encantó. Tarjetas, todo, y pues ya tenemos todo ordenadito. Ordenadito. Vaya. Muéstranos los otros, ahí ponlos así cerquitas para que lo vean. Sí, aquí los tengo, miren. Ándale. Falta su brochecito. ¿Le falta el broche? Ajá. Sí. Este es con botón, el elástico y botón. Exacto. Oye, Nubia, y también igual se le puede poner un ojal, sin dado caso no tiene broche. Ajá. A la jaretita le haces un ojal y un botón normal. Sí, normal.
Sí, muy bien, multiusos, dice. Está bien accesible hacerse, porque ya si no tiene los botones de este de broche, se le puede poner el botón con ojal, o igual pues se deja así, como lo también, queremos. También, como abierto, así como una cartera normal. Nada más también puede quedar. Hasta con fieltro, ¿no? Sí. ¿Verdad? También. Yo ahorita tengo uno recortado también de mezclilla reciclada. De mezclilla reciclada, pero mi hija me quiere que se lo pinte. Entonces ya le doy el diseñito, hay una florecita para pintárselo. Y con hacer. Velcro, sí, también dicen que con velcro. Gracias por la clase, que estuvo muy bonita. Parece también una carterita, es lo que nos decía, que lo podíamos utilizar como cartera. Y podemos modificar también los tamaños, Nubia. Está más largo, más ancho para billetes, para, bueno, la verdad sí está muy práctico, rápido. Sí, está bien rapidita y es multiusos. Es multiusos. Pespunte alrededor y pues queda más bonito. A esta yo se lo hice, tiene su pespunte, si se alcanza a ver. Sí, a ver, acércalo, acércalo, ándale, ahí está. Pespunte. Y pues mejor visto. Sí, sí, también queda mucho más. Te lo hice del mismo tono de la tela. Uh-huh. Ya es el gusto de cada quien, si se lo quiere poner que resalte, que se pierda, pues ya está muy bonito. Bueno, y esos brochecitos le dan también otro acabado, ¿verdad? Dice que qué medidas son las finales y la medida del tarjetero. Ah, muy bien, aquí se los mido. La medida final del estuche ya dobladito. Ajá, sí, ya así terminado, así dobladito. Nos queda, ay, la puse al revés, de 4.5 por 5. De 4.5 por 5, cabe muy bien la toallita femenina, que es para lo que pues yo se lo hice a mi hija. Muy bien. Femeninas. Y la del tarjetero queda de 3.5 por 2.5. 3.5 por 2.5. Sí, ya fin, como para, y cabe perfecto una tarjeta. Ahí obviamente pues hay que agregarle las medidas de la costura, ¿verdad? El cuarto de costura. Sí, del cuarto de costura pues hacia cada lado. Sería media pulgada más. No, pues todas encantadas, ¿eh? Somos más de 200 personas aquí viéndote, multifuncional, que está súper bello, que te llevaste bien poquito tiempo, que es muy bonito. Bonito. Y que esperan con ansias la clase de pintura. Cuando quieran y lo que quieran hacer, si queremos hacer una blusa o una playera, cualquier, bueno, en mezclilla, en algodón, en cualquier tela se puede pintar. Ok, muy bien. Dicen también que tu mantel de hexágonos está hermoso. Ah, esta fue cuando empezamos de la clase de hexágonos, ¿se acuerda? Y sí. Se vuelven adictivos. Yo hice muchos para planchar de hexágonos. Nada más que aquí la doblé a la mitad por espacio. Por espacios. Bueno, ahora sí levántate para verte a ti y que nos muestres todos tus trabajos, Nubia. Muéstrales todo esto. Ella también borda, chicas. Pinta. Pues ya ven como todas que nos hacen cosquilla en las manos. No nos podemos quedar quietas. De todo un poco. Pero dice que eres una experta, que todo precioso, que les encantó cómo dictaste la clase. Ay, qué bueno. Una clase de pintura. Y bueno, y que el vestido que pintaste, que nos lo compartas en el grupo, si no lo tienes ahí a la mano, para guardado en un closet, pero les prometo que lo voy a sacar, plancharlo, porque pues ya está arrugado, y les voy a tomar una. O la foto de tu niña por ahí, no, quítale y nos la enseñes para que no lo saques por ahí. También ya con el puesto, porque pues ya ahorita ya no le queda, ya tiene. No, pues ya no. Bueno, muéstranos, Nubia, muéstranos todo lo que haces. Estas son las estuches que les hago a mis hijas, yo todo por hacerle a ellas, porque dice, mami, dice, no nos caben los colores, los plumones, porque mis hijas son las niñas de los plumones, ¿sabrán? Miren. Y se los hice, pues, de los que nos ha enseñado usted, pues, medida un poquito más grande, para que les quepan bien. Pintados también, miren. Este es pintado, una rosa, y es en manta. Nos tienes que enseñar, qué bárbara, mira nada más qué belleza. Sombreros, miren, y es súper rápido pintar el sombrerito. Este es pintado, y este no lo tengo, mira, préstamelo, hija,
Este lo tengo en foto. Este hice el diseño, ya lo he pintado también, pero este es un sombrero de como, ay, no recuerdo cómo se llama, de el material, pero es pirograbado. Y en este dice, hice el dibujo, miren, con la maquinita, con el pirógrafo. Acércalo, acércalo, Nubia, acércanolo. Miren nada más, qué belleza. Este ya lo hice en un sombrero negro pintado. ¡Wow! Creo que ese lo compartí en el grupo que tenemos en Messenger, sí, pintado negro. Pero era para, lo regalé, ese. Wow. Y este es pirograbado, es como si fuera de gamuza el sombrero. Ah. Y lo haces con la esa que como que quema, como que va. Ah, con, ándale, sí. Está siendo quemado. Y también se puede pintar, ya siendo este pirógrafo así, ya el pirograbado, también le podemos dar color. ¡Qué maravilla! Imagínense, chicas, que nos enseña a pintar algo así. Sí, esa blusa maravillosa, miren, cómo, qué bonita. Miren qué hermosa. Y ya me he hecho mi vestido cuando me llevó mi esposo a Vallarta, me dice. Y me llevé mi vestido blanco y me lo pinté. ¡Ay, no, hombre, no! Pues ya tenemos maestra, chicas, ya tenemos maestra de pintura. Pues encantadas, enséñanos también los bordados, a eso. También he bordado, este es... La flor se hace, aparte, pues es de listón. Este es listón, ya le bordo sus botoncitos de listón delgadito. Tiene detalles también de pintura, aquí delineados nada más en pintura, y las hojas son quemaditas, son bien rapidito de hacer, se van quemando alrededor y se borda ya en la tela, con sus, las venitas están bordaditas. ¡Wow! Y ya aquí en este pedacito, pues puedo hacer una cartera, una bolsita. Qué bonito está, Nubia, qué bárbara. ¿Tiene algún nombre ese bordado? ¿O no? ¿Es bordado de listón? Es el bordado de listón, pero es la puntada ojal. Ojal. Sí, está bien facilito. Es la puntada ojal y tiene, este lo rojo es hilaza. El lo verde es el listón bien delgadito. Y este dorado es hilaza dorada nada más. Donde sea podemos encontrar. Y este es el listón normal de los moños que usamos para las niñas. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Y no, no me imaginé. Fíjate, yo pensé que a lo mejor dije, bordó lo demás, pero la flor más grande yo pensé que era comprada, o sea, de las flores normales y que la pegaste. No, de listón también igual, pétalo por pétalo. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro! Le pegué una piedra, es lo que tiene al centro. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Cómo luce? Y ahora imagínenselo ya aplicado en una costura creativa, bolsa, cartera, hasta en una chaqueta de mezclilla, imagínate. Tengo un vestido negro de fiesta también, de noche, todo negro. Me lo mandé a hacer negro y está bordado aquí enfrente, un rosal. En vez de pintado como esta, está bordado. ¡Wow! Imagínense, es todo un artista. Eso, todo un artista. Aquí te están mandando una de flores, Nubia. Todo el mundo te está echando flores, que Dios te bendiga, que bendiga tus manos, allá por aquí, qué belleza de bordado, bendita tú por esas manos maravillosas, imagínate, Nubia, todo esto que te están escribiendo, ay, por aquí se me fue, ya, es que todas están escribiendo, wow, dice, maravilloso, todo hermoso, que eres una máster, qué talento, esta belleza. No, 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 todas encantadas. Y aquí está el que nos enseñó en Brother, la tacita. La tacita, miren qué lindo le quedó. Miren, allá ya le puso todo el detalle. Miren, no, cada quien ya le va poniendo su detalle. Yo eso no es lo que me encanta. Buen punto, yo no tenía la telita de malla que dijo la maestra, ¿no? Ajá. O la pude conseguir, pero la voy a buscar. No hubo tiempo de conseguirla, más bien no la busqué mucho. Pero yo tenía aquí tul del delgadito y se lo puse doble. ¡Perfecto! Miren, quedó súper bonito. Sí, le puse vista de la misma tela de adentro. De la de allá. Para asegurarlo que quedara poquito más grueso. Te quedó bien bonito, súper bonito. Y chicas, pues ya ella tiene sus redes sociales. Chicas, necesito que la apoyen. Necesito que estén, que le regalen su like. Para motivarla para que nos siga dando clases, ¿por qué no? Vamos a motivarla bastante para que nos siga compartiendo todo esto que sabe que, híjole, tenemos una joyita por aquí.
Tenemos una joyita por aquí, chicas. Miren, aquí está. Aquí está sus redes sociales. Ella está en Instagram. Búsquenla. Ella está subiendo y compartiendo cosas que hace. Toma sus fotografías y las comparte. Vamos a apoyarla, chicas. Les voy a platicar mi nombre en Instagram. A ver, platícanos, sí, porque por ahí dice Nubia Bella. Sí, tiene su historia. Porque cuando estaba en cursos de pintura, se abrió un curso aquí en el rancho. Yo soy de un ranchito, ¿no? Un pueblito chiquito. Muy bonito. Nubia, sube un poquito la cámara porque te vemos así la mitad de tu frente. Sí. Ahí está bien. Y se abrió un curso de pintura aquí. Yo tenía a mi hija bebé y le dije a mi mamá, mamá, ¿me la puedes cuidar para ir yo al curso? Mira, yo voy a ir, tomo clase rapidito, mi muestra, me dan mi muestra y me vengo. Porque estaba bebé, tenía 3 meses mi niña. Y me dice, mami, ¿sí? Y mi mamá se venía a la hora de la clase que iba a empezar y yo corría a la clase. Y se enojaban mis compañeras porque pues yo era la primera en la clase y la maestra me decía a mí, yo me venía. Yo les expliqué, ¿saben qué? Es que pues tengo mi bebé y todo y quiero aprender porque fue el primer curso que hice. Y de ese curso se vinieron más porque el curso que se abría, uno se queda picado y quiere más. Entraba otro. Eso sí. Ya luego bordado y pintura y entraba otro y así. Y mi mamá me ayudó mucho, mi mamá me ha apoyado mucho con las niñas, ella me las cuida y yo voy a mis cursos. Porque no trabajo, la verdad, no trabajo. Yo siempre me he dedicado a mis hijas y a mi hogar. Sí, estudié, me recibí y todo, pero no trabajé. Platicamos mi esposo y yo y decidimos que pues iba a ser mamá de tiempo completo. Que es una maravilla, ¿a poco no? ¿A poco no, Nubia? Es una maravilla. Y bueno, dice que no trabaja, imagínense todo lo que hace. Pues no, qué bueno que no trabajas, porque si no, no pudieras hacer todo esto. No, es que me gusta siempre estar activa. Yo siempre, 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 en las mañanas, hasta mi esposo me dice, no te alcance el tiempo, no hagas tanto, no vayas aquí, porque yo voy a mis clases de Zumba en la mañana. Yo no me las quiero perder, ¿no? Mis por eso está guapísima, miren nada más, por esta parte, aparte todavía tiene energía. Sí, siempre, yo sí voy y luego llego y haciendo comida y todo, y si tengo que ir por las niñas, porque yo soy la que lleva y trae a las niñas, porque vivimos en un rancho y las niñas están aquí cerquita, como 15, 20 minutos está la ciudad, y ahí las llevo al colegio. Y voy y vengo todo el día, y llego y ya estoy con la comida, la carrerita, les doy comida pues para alistarme en la clase para esperar a nuestra maestra. Qué linda. Siempre. Pero no nos acabaste de decir el nombre. Y sí, yo después otro curso de pintura y mis compañeras me pedían mis trazos, mis dibujos, porque decían que los míos estaban más claritos. Yo se los prestaba, pero antes de prestar, pues yo le ponía Nubia Bella. Que yo era Nubia y era la más hermosa del grupo, les decía, y se reían de mí. ¡Qué linda! Siempre. Y ya ellas, si uno no llevaba el nombre, ellas le ponían, ah, me lo prestaste así, a Nubia Bella. Nubia Bella, ven. Ponían, estaba una regla, Nubia Bella. Ven, ¿cómo salen? ¿Verdad? Que no sabes por dónde, pero todo tiene una historia y un porqué. Sí, pues qué bonito. Y no se equivocaban, porque eres muy linda, Nubia, muy bonita. Gracias. Fue bueno y así me quedó. ¿Ya se te quedó? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces ya saben, chica, búsquenla como Nubia Bella en Instagram y regálenle un like. Regálenle, porque eso va a ser nuestro regalo para ellas, para todas las invitadas especiales, chicas. ¿Dónde vives, Nubia? Dicen que ¿dónde vives? Estoy de Navolato, Sinaloa. En Navolato, Sinaloa. ¿Qué tal, chicas? Allá en la tierra de la banda, tierra de la banda. Tengo. Ay, Nubia, pues encantadas. Mande, perdón. Soy de un ranchito cerquita a Navolato. Muy bien, muy bien. Excelente, Nubia. Dice, la clase se va a subir, chicas, la clase va a seguir ahí grabada. Nubia también va a estar ahí al pendiente de ustedes. Nubia, al ratito las saludas a todas. Fuimos más de 230 personas por ahí. Bueno. Entonces, todas emocionadas, la verdad me gustó mucho porque fue muy rápido, muy práctico, poquita tela, además lo puedes hacer de retazos. Con retazos. O reciclando camisas, pantalones y demás. Sí, lo pueden pintar, lo pueden bordar, todo. Ya luego les voy a poner el que terminé, que quiere mi niña, ya que lo termine,
Ya tengo el boceto todo de la florecita que quiso para pintársela, ya lo tengo dibujado y ya blanqueado, porque en la mezclilla tengo que poner primero una capa de pintura blanca para que agarre mejor el color. Ya. No, si todo tiene, es una pintora, o sea, sabe de qué está hablando, chicas, ¿verdad? Entonces, miren nada más qué belleza y qué oportunidad. Nubia, pues despídete de las chicas. Despídete de las chicas. ¿Quieres compartir otra cosa? Tú dime, es tu clase. Ay, gracias. No, yo estaba feliz de la vida. Fue un placer para mí estar con ustedes y participar. Con todos los nervios, todo salió bien, gracias a Dios. Mi maquinita no me falló. Muy bien, muy bien. Pues todas te están felicitando. Excelente clase, que eres una persona muy versátil, rápida y además bien bonita. Así dice. Gracias, gracias a todas. Bueno, pues muchísimas gracias, Nubia. Te agradecemos todas, de veras. Y yo quería que también te conocieran todas, porque así es ella, muy ordenadita, muy aplicadita, y así con esa seguridad que nos transmites, bueno, maravillosa. Era, ¿no? Miren nada más qué belleza. Bien. Ella cuando toma los cursos, chicas, siempre empieza dos al mismo tiempo. Así. Siempre. La otra ya la regalé y se trae. Ven, no, ella es súper aplicada. Le quiero pintar, por eso la hice de mezclilla y quiero pintarle algo aquí. Excelente, Nubia. No, te quedó divina, mira nada más qué belleza. Bueno, y luego después ya en los cursos ella también, oye, Claudia, si le hacemos así, pues sí, cierto, hasta, la verdad yo aprendo también de todas ustedes. Sí, diario aprendemos algo nuevo. Diario. Todas, ¿a poco no, Nubia? De todas aprendemos algo y eso es lo bonito, por eso anímense, chicas, a dar clase. Anímense, todavía mándenme mensaje. Si hay una oportunidad, claro que sí. Por ahí las acomodamos. Todos no se pueden poner. Yo no. ¿Verdad? Gracias, Nubia, que Dios te bendiga. Al rato lees todos los comentarios y les comentas ahí las chicas. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Ay, me encantó. No te me vayas, no te me vayas, Nubia. Ahí quédate. Chicas, pues nuevos talentos. Me encanta Nubia porque pues una persona joven, con hijas. Entonces imagínense transmitir eso también a las nuevas generaciones. Y ella pues bueno, es ama de casa y ama ser ama de casa. Entonces siempre está al pendiente de todo y de cómo hacer cosas. Y me encantó. Yo quería que la conociera. Estaba súper nerviosa, se relajó, le quedó divino. Y pues bueno, chicas, muchísimas gracias a todas. Mañana, chicas, las quiero mañana también bien presentes, ¿ok? Mañana vamos a tener también otra invitada especial. Todas son mis invitadas especiales. Mañana va a estar con nosotros Verito Arnolfo. Bueno, Vero Arnolfo, porque luego le digo Verito, yo le digo Verito, pero es Vero Arnolfo. Va a estar con nosotras. Vamos a tener una charla, vamos a platicar, vamos a ver qué nos comparte Vero, porque también es una gran quilter con muchísimos conocimientos. Y pues bueno, esta cita ya la estaba esperando desde hace mucho, por una cosa o por otra no habíamos podido coincidir, pero bueno, yo encantada de que Vero esté aquí. Chicas, las espero mañana. Les mando un beso, que Dios las bendiga, que bendiga sus manos. Y pues me regreso con Nubia para saludarla y despedirla. Y pues bueno, mañana nos vemos con Vero Arnold. ¿Ok? Hasta mañana. Y che, ahorita hago la rifa, ¿eh? No crean. Al ratito voy a anotar todo. Y si hay tiempo, yo creo que a lo mejor el miércoles por la mañana hago la rifa. Para que sea en vivo. Porque mañana voy a estar un poquito ocupada. Que Dios las bendiga, chicas. Bye, bye. Nos vemos mañana. Las espero.